¿Cómo estamos? Eso es. Pasó, Mike. Placer, don Emeterio. Oye, bien gustoso de estar aquí en tu programa porque ya tenía chingo ganas de salirme de la casa. ¿Por qué, don? Como puro encierro, chingado. ¿Algún problema? Como estoy jubilado. Ah, usted es jubilado. ¿No hay raza del gremio jubilados aquí en el público? Jubilados. Dame, puro chavo esa noche. Ahí está mi compadre, acá hay otro. No me van a dejar, comadre. No me va a dejar mentir cómo cambia la vida fregada ya jubilado. Sí. ¿Cómo llevamos la vida laboral? Oye, corre. ¿Y don? Te levantas bien temprano, te acuestas bien tarde, aunque hayas agarrado el pedo al otro día, chinguele bien temprano, todo crudo y como andes, ¿a poco no? Corre para allá, corre para acá, presionado aquí, presionado allá, de repente te jubilas, se acabó el pedo. ¿Cierto? Y de fregazo, tal vez te quedas con el vuelo, cabrón. ¿Cómo con el vuelo? El primer día que me levanté ya jubilado, hasta asustado me levanté. Miré el reloj así de reojo, vi 9:30, dije, ¡ah, la madre, bien tarde, vieja, el lonche, corre! ¡Ah, cabrón! Pues ya se acabó el pedo. Sí. Se queda uno como perro cuando se va la perrita sin avisar. ¿Cómo? Acá de chingues. El puro vuelo nomás. El puro vuelo, ¿no? Se ha visto los perrillos que van, espérate. Sí. Así se queda uno, puro vuelo, chingado. No, qué diferencia. Ahora, chingada, ahora me levanto a la hora que yo quiera. Sí. Despreocupado y desquiacerado de madre. Pues, ¿cómo no? Ahí ando por toda la casa que no hay ni qué hacer. Aquí es donde se van a identificar las muchachitas con su papá o con el suegro. ¿Por qué? Ahí ando uno desquiacerado. Ahí vas para la cocina. Luego para la sala. Para la cochera, una checadilla en la Land Rover. Mira. No, mira, hijo de la frente. Ahí voy para el patio, una checada a las caballerizas y la chingada. Oye, regreso para la cochera, cabrón, y apenas son las 11. Ya no hay uno que hacer. Pues sí, don. Y acá entre nos, cuando uno ya es jubilado, hasta más chismoso se hace, cabrón. A ver, no, espérame. Yo lo conozco chismoso, se hizo más. Compadre, pues chingo de tiempo de oquis. No, pues sí. Nomás también de no ver a quién chinga. ¿Y don? Y la presa favorita para andar molestando cuando uno ya es suegro jubilado. Los yernos. Oh. Puta madre. Viera que a toda madre se siente andar chingando yernos. No goza, no se haga. Otro pedo, cabrón. Ahora entiendo mi pinche suegro jético, su pinche madre. ¿Verdad? Y está uno con la hija nomás de, no, mijita, pinche huevón que agarraste, de veras, hijita. Te cerró el mundo con este pelado, de veras que nomás viene a chingarse la barbacoa de gratis el domingo, este cabrón. Ni un refresco trajo, pinche cuco, hijo de la fregada. Está uno chingue, jode. No, igual batallo con mi yerno, el senador, igual. Ah, es político. ¿Eh? Es político, su yerno. Es político, ni que la chingada, nomás va a cenar a la casa, el cabrón. El senador, ¿por qué va a cenar? No. Va a batallar, hijo de la chingada, nomás tú uno chingue. Y fíjate, yo me la paso en la banqueta, nomás vivoreando, a ver quién chingado. Pues, ¿eh? Porque me gusta el chisme, ¿va? Y lavando la troca, porque eso es lo que hacemos los jubilados, ya. ¿Qué más haces? Pues una lavadita a la camioneta, ya. Pinche camioneta, ya mero le saco la pintura y, güey, tanto pinche lavada. Brillosa de madre, ya no veo ni qué chingado tallarle. Y los huercos de ahora son huevones de madre, fíjate. ¿Por qué? Mi hijo el más chiquillo. El chavalillo. ¿Cómo me salió pendejo ese cabrón? No, señora, le diga así a su hijo. Yo no entiendo, chingada madre, si todos los niños menores sean iguales o nomás a mí me pasó ese pedo, porque... Fíjate, las huercas, las mayores, bien alivianadas. Bien al tiro las huercas, primero lugares y la madre en la escuela. Y, no, te cabrón, salió pendejo. Dije, vieja, pues, ¿qué pasaría si es la misma señora y es el mismo señor? Sí. Pues, ¿cómo está el pedo? ¿No te habrás puesto la medallita con el segurito cuando estás embarazada o qué chingados pasó? ¿Se habrá eclipsado este cabrón? No sé. Salió pendejo. Y hasta voz de pendejo tiene, fíjate. Porque le digo, mijo, venga para acá. ¿Qué pasó, man? Abre el pinche hocico cuando hables, cabrón. Se badbonean los huercos de ahora. ¿Se badbonea? Como el babones. Ah. Mi hijo, ¿me ayuda con la troca para lavarla? Ay, pa, ¿qué? ¿Por qué yo, pa? Yeah. Así habla el cabrón. Sí. Y se enoja. Apá, usted no me quiere, pa. Yo he de ser adoptado, pa. Baboso. Sí. Si fueras adoptado, ¿crees que te hubiéramos escogido a ti? ¿Tú crees? Huevoncísimo de madre, pues yo soy bien jalador, yo no sé por qué chingas. No. Ese día tuve que lavar la camioneta yo. Sí. Y más que nada fue porque iba pasando doña Mari. Ah, espérame. Su vecina. Muy bueno, doña Mari. En lo que sea, cada quien está bien bueno. Y siempre anda doña Mari con esas mallitas de hacer ejercicio. No, los X deportivos. Le quedan pintaditos a la señora, cabrón. Y mandados a hacer, don. No, eso sí, nunca me he visto doña Mari haciendo ejercicio. No, nada. ¿Cómo? Ni caminando en la plaza, ni nada. No. Pero es de las señoras que creen que por ponerse la ropa ya chingó.
Ah, pues si él quería chingarle, pues no. Yo sí. Pero fíjese, como que doña Mari se puso las leyes, eso es de sordomudo, yo creo. A ver, espérame, ¿por qué de sordomudo? Pues se le leen los labios, comadre. Oh. Me da un ansia verla, cabrón. Me da un ansia, me van a decirle, doña Mari, permítame tantito, déjeme leer. Oh. No, cabrón, es que ya te todo masticaba la madre esa ya. Sí. De veras, no, no, me dan ganas así. Fíjate, hay una cosa que no me gusta tampoco, doña Mari. Me gusta bien cómo se le ven los leyes, pero... Hijo de la chingada. No se los quitan todo el día, cabrón. ¿Cómo que no se los quita? Si usted, que nos está viendo allá en su aparato de televisión o el aparato del celular, o usted que están aquí, tiene esa maña chingada de tener los leyes todo el día, quítese esa maña porque no está bien. ¿Por qué, don? Ahí ves a doña Mari que va para la escuela a dejar los huercos en la mañana con los leyes chingados. Y luego a mediodía y va por ellos las mismas mallas. Y en la noche te la topas en los tacos, las mismas mallas. Oiga, pura cola de oler ese pedo ya. Esas madres son de licra, no respira el poro. Oh, pues sí, sí. Imagínese que se le ponga querendón el viejo doña Mari en la noche. No. Donde le baje esa madre así nomás de... Sin pestaña lo deja el cabrón. Sí. Oye, verá, no, eso es por un ratito, vámonos. Sí, tiene razón. Oh, no, ya pasó, doña Mari. Oye, qué buena, doña Mari, la verdad. Sí, sí, sí. Yo la tengo en las redes sociales. Como que era la cago de llamar en las redes sociales, yo porque. ¿Usted tiene redes sociales? Tengo redes sociales porque mi hija la mayor y un pinche yerno lambiscón que tengo yo. ¿Qué? El otro, el mayor. Me caga ese puto. ¿Por qué, don? Eso nomás me quería deshogar. Sí, ya nos dimos cuenta, pero ¿por qué no? Es que en la casa no puedo decir, porque era, ese cabrón me re... Mira, si aquí son yernos, no sean lambiscones, caen gordos, cabrones. Él cree que es mi yerno favorito. Hijo de su chingada, vaya. Si supiera que es el que menos quiero ver. Es que mira, está uno bien a gusto en la casa viendo la televisión en un sillonzote grande que compró mi señora, que hace como 10 años que lo compró y lo sigo pagando, el hijo de su pinche madre. Ahí estoy viendo la televisión, llegan el domingo mi hija y este cabrón y los huercos. Viene el güey y se me sienta aquí. Habiendo tanto pinche sillón, viene y se me aplasta aquí el cabrón. Y ahí está chingue, joder. ¿Cómo ha estado, viejón? Usted dígame cómo anda. Usted no me diga rana, yo salto. Lo que ocupe el viejo ya sabe que cuenta conmigo y que ingas a tu madre. Me dan ganas de decirle que te vayas a chingar tu madre, tallaco madre. Pues no le puedo decir porque mi hija es muy sentida. No, oh, claro. Y luego ya no va mi criatura para la casa. No, no, ¿cómo? Por eso uno de suegro tiene que echar mentiras. ¿Qué le dice? No, mi hijo, con tu presencia basta y sobra. Con ese... ¡Hombre, hijo de la fregada! No, llegaron, cabrón, y se iluminó el día y la chingada. No, no viene la ambiscón también. Oye, fíjate, ella y mi hijo, este cabrón de yerno y mi hija me regalaron un iPhone. Un iPhone. Esa madre chingada. Ese mero, sí. Me agregaron que el YouTube, que tuyo y leche. No sé qué pedo, leche. Chingue pendejas. Hasta me agregaron la madre esa que me cae re gorda, chingada. ¿Cuál, don? El TikTok. Porque, ah, sí, también. Oh, me cae gordo esa chingadera porque mi hijo es más chiquillo. Chavalillo. Puñetón le puse cariño. No le digas, sí, por favor. Es que sí, está bien puñetón. Yo le achaco que los huercos yo era tan así medio pendejado por la onda de que todo el día están con el celular. Puede ser en parte. Pura chingada mollera le veo yo. Mira, todo el día está ahí el güey ahí. Y todo el día haciendo esas madres del TikTok, ya me tiene el cabrón, mira, hasta la madre con esa chingadera. Esas son sí. Las canciones, esas. Sí, señor. Mira, y hasta un palo compró el huevón, a poner el teléfono y estarse grabando todo el chingado día, el cabrón. Los hechos de ahora, ¿cómo está? Haciendo que hacen todo, porque... Ah, chinga, espera. Así se baila precisamente esa canción. Pero don Emeterio, oiga. Ah, esa también. Sí, también. Pues, no es cierto. Don Emeterio, Don Emeterio. Párale. ¿Qué pasó, señor? Era de ejemplo. Pues ese último ejemplo le salió naturalito. Era de ejemplo nomás. Hombre, no friegue. Esperanzas que uno ya casaba, ni se hace ridiculeces, hombre. Y luego usted, ¿verdad? Compadre, eso lo inventaron para los niños y los adolescentes. Pues sí. Imagino yo, el potro así, el Mike, así las chingaderas, hombre. No. ¿Y sí? Pues sí, ¿para qué es ese güey? Es que somos argüenderos los papás. Ahí lo ves a estos cabrones, mira, muy barbones, y les dicen, ahí están como que era, tiqui, tiqui, tiqui. Sí, la verdad.
Pero por el argüende que somos de papás, somos pederos. Más las mamis, hijas de la chingada. No. ¿Cómo son pederas las mamás? Levanten la mano a todas las que son mamis. Míralas, ahí están. No, las mamis, mírala. Pura pedera, mírala. Sí. No mata que le digan, mamá, me ayuda con el TikTok, mamá. Ay, ándale. Ay, rico. Ay, rico. Rico. Oye, unas más sexys que hasta bailan la gatita, chingada. Ah, mira. Sí. Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a bellaquear. Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a vacilar. No. ¿Y te retan los cabrones? ¿Cómo que lo retan? Me dice el más chiquillo, me dice, papá, ¿a poco usted baila así todo viejío y panzón? Pues si no, nací grande, pendejo. También fui chavo, cabrón. Ah, que no le sale esta, pa. Ah, sí. A ver. Un aplauso, se lo merece. Todos los pasos, tío. Hombre, qué bárbaro, Nemeterio. No, más porque estamos en el programa de Mike. Échale. Bueno, no, espérame, ya valió madre pedo. No, espérate. ¿Cuál abuelito con tu chingada? No, ¿eh? James, está jugando, hombre, déjelo. Que vaya a jugar con su chingada abuela. ¿Sí? No, ya. Está chavo. Ustedes también, ¿para qué andan de pederos, eh? Si yo no sabía que me salía esa chingadera. Y nosotros tampoco, no friegue. Ay, cabrón, me dolió con madre la japonesa. ¿Cuál japonesa? La asiática. Asiática, no mames. Pues esa chingadera, ponme una que sí me salga bien, ponla. A ver. Dom, yes, dip, dip, o la otra es de acabar de. Y trae pura morra acá y fuman puros babies y nomás toman Sky. Les gusta el rollo. Pinche Canelo, va que. Oye, lo ves tirando trompos arriba, no le ven ni la sombra al cabrón. Y bailando. Y trae pura morra acá y fuman puros babies y nomás toman Sky. Oiga, pues debería enseñarle usted. A mí el pinche Canelo, mira. ¿Eh? ¿A poco el Canelo se la pela? Se la pelo yo, ¿eh? ¿Ah, poco? No, pues si no, estoy pendejo. Ah, oye, me cansé, fíjate, aunque no se note, ya tengo un poquillo sobrepeso, ¿eh? Mames. Mejor vamos a sentarnos ya con el mar. ¡El aplauso para el gordo y el otro!